Así nació el ritmo. Con el tiempo fueron naciendo los primeros instrumentos, los tambores, las panderetas, los sonajeros y un gran número de instrumentos de percusión. En la Edad Media comienza la historia de la música en Occidente. Y todo comenzó en los monasterios. Porque tenéis que saber que los monjes, en esa época, eran los únicos que sabían leer y escribir. Allí, en los monasterios, se desarrolló el canto gregoriano. De los juglares y los trovadores que recorrían los pueblos, las ciudades y los caminos, alegrando a todos con su música y sus juegos. El Renacimiento es una época en donde la música comienza a ser valorada. Fijaos, la gente rica, los nobles, aprenden a tocar instrumentos y a hacer música, porque en esa época organizaban grandes fiestas en sus casas. Entonces, en esas casas les gustaba tocar ellos las piezas y cantar y bailar. Se llama clavicordio o clavecín. ¿Queréis escuchar cómo suena? Sí. ¿Cómo? Pero, sobre todo, hay un instrumento que os voy a presentar ahora, un instrumento precioso, maravilloso, que comienza a tener importancia en esta época. Se trata de un instrumento con muchos tubos.
Se llama Piratas del Caribe.